nuestro corazón para darle la honra, la gloria a Él y para escuchar su palabra. Amén. Dios les bendiga. Voy a invitarles a ir abriendo sus Biblias en Primera de Reyes 19:14. Amén. Saludos a todos los pastores, líderes nacionales, a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros. Dios les bendiga ricamente y gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, tenemos una jornada larga en este día, pero vale la pena, porque a eso es que hemos venido, amén. Así que esta es una conferencia ministerial y creemos que todo lo que hacemos aquí va a ser para bendición de nuestras vidas personales, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestras iglesias. Espero que todos tengan sus libros de notas, amén, que la recibieron al entrar cuando se inscribieron, vienen la bolsita que recibieron, allí están las notas, los bosquejos de las enseñanzas que van a estar hoy y mañana impartiéndose durante la mañana. Así que vamos a comenzar con nuestra primera enseñanza que está ahí en sus notas y vamos a leer Primera de Reyes 19:14. Vamos a compartir esta enseñanza, el pastor amén. Están recordando los hijos de pastores que pueden salir aquí por el lado izquierdo para que compartan un tiempo especial donde van a recibir también tremendas enseñanzas. Pero vamos a leer Primera de Reyes capítulo 19 verso 14 y dice así: Él respondió, este es Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jesús amado, gracias Señor por tu palabra en este día que hemos leído. Ahora mismo Señor, derrama una unción fresca en nuestras vidas, unge estos labios de barro Señor, unge esta mente Señor y úsala para predicar, engrandecer tu reino. Unge nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, nuestras mentes, que estemos abiertos Señor a escuchar tu consejo en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre Jesús, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento dando un gloria a Dios. Y tengo unos pocos minutos para compartir algo que pudiera tomar horas hablar de este tema. Y el título de esta enseñanza es La tragedia del desgaste ministerial. Pastor Limones me pidió que trajera esta enseñanza porque creo que es muy adecuada para el ministerio. Y cuando hablo de desgaste ministerial, el primer punto que encontramos allí, hermanos, es que es un proceso. El proceso del desgaste ministerial. ¿Y qué es desgaste? Bueno, se usa en el mismo sentido de una máquina, un equipo, un motor, cuando por el exceso de trabajo, de carga, llega el momento en que se detiene porque se funde, se quema y ya no trabaja más. Y quiero decirle en esta mañana a cada uno de ustedes, pastores, ministros, líderes, ya sean líderes locales o líderes regionales, nacionales, creo que es una de las los temas más importantes que deberíamos prestar atención acerca del desgaste, amén. Y quiero decirle, estimado hermano, que esto ocurre en muchos profesionales. Todo aquel que atiende o ejerce profesiones de servicio social, en otras palabras, que atiende gente, abogados, odontólogos, médicos, psicólogos, todos aquellos que están en el servicio a otras personas atendiendo necesidades, sufren desgaste. Allá afuera lo llaman desgaste laboral. Es el desgaste que produce la profesión, el trabajo que ellos realizan. Amén. Así que el problema es que el ministerio, hermanos, es la única profesión la cual tiene una característica especial. Es única en el mundo, debido a que esta es la única donde hay una alta demanda y expectativa de la familia del ministro. Esto aumenta la carga emocional en el ministro y su familia,
además de sus responsabilidades ministeriales. Cuando usted va a un odontólogo, a un médico, usted no está preocupado por cómo está su familia, cómo está su matrimonio, cómo andan sus hijos. Usted lo único que quiere es que le dé un buen servicio profesional. Sin embargo, en el ministerio no es así, es mucho más exigente, mucho más alta la demanda, debido a que no solamente es el pastor, el ministro, sino también su familia, la que está siendo observada, la que está, se le está exigiendo. Esto produce una alta demanda emocional en el ministro. Así que el punto A en sus notas, el desgaste ministerial puede hacernos perder el ministerio con el que estábamos apasionadamente comprometidos. Es fácil que el desgaste, el agotamiento ministerial, poco a poco vaya quitándonos esa motivación, esa pasión, ese deseo de servir a nuestro Dios. Amén. Así que quiero dejar claro esto, que el desgaste no ocurre en personas que no hacen nada. Al contrario, esto ocurre en pastores, ministros, líderes altamente ocupados. Es más, entre más usted tenga carga, más responsabilidades, mayor es, más está expuesto al desgaste ministerial, más vulnerable es al desgaste ministerial. Así que no piense que esto es para la gente que no hace nada. Al contrario, si usted está muy comprometido, está haciendo lo mejor que puede, invirtiendo sus energías, su tiempo, todo para el ministerio, usted está expuesto a un mayor desgaste ministerial. Por eso el punto B lo tienen ahí en sus notas. El desgaste ministerial se da entre personas muy trabajadoras y comprometidas. Amén. El segundo punto es una pregunta: ¿qué es el desgaste ministerial? Voy a ir rápido porque tenemos que cubrir el tema que está allí en sus notas para que pueda beneficiarse de toda la enseñanza. Amén. Así que, ¿qué es el desgaste ministerial? Bueno, es algo que ocurre porque no fuimos diseñados. No somos personas sobrenaturales, superhombres, sino que fuimos diseñados con ciertas limitaciones, ciertas capacidades, tanto físicas como emocionales. Y necesitamos reconocer eso, hermanos. Yo sé que es bueno hablar de fe, es bueno hablar de tantas cosas que nos animan, pero también somos seres humanos de carne y hueso, que tenemos ciertas capacidades, tenemos ciertas limitaciones. Así que el punto A es la respuesta a esta pregunta. Es el resultado de no manejar correctamente la interacción entre la vida personal y familiar con las responsabilidades ministeriales. Y hay muchas razones por las cuales ocurre el desgaste ministerial en todo aquel que está haciendo la obra de nuestro Dios. Por ejemplo, trabajar demasiado tiempo sin descanso. Cuando usted trabaja y trabaja todo el año y no toma tiempo para usted, se va a desgastar. Ser traicionado por creyentes, por personas que se les ha servido y se les ha ayudado. Haber trabajado duro y no ver resultados. Sentirse utilizado o no apreciado. Un pecado oculto, no confesado. Prioridades equivocadas en el tiempo. Falta de límites de horario. Querer trabajar o servir 24 horas al día, los 7 días de la semana, eso es imposible. Amén. Una división en la membresía. Hacer un ministerio que demanda mucho más de lo que nosotros realmente podemos dar. Y son unas pocas de muchas razones o muchas causas del desgaste ministerial. Y yo creo que la mayoría de todos los que hacemos la obra de Dios nos podemos identificar con Elías, cómo se sintió él, amén, con ese miedo, ese temor expresado ese día ante Dios de que era el único que quedaba. Elías tenía un sentir de soledad, un sentir de abandono. Era, parecía o se sentía como que era el único que estaba comprometido con Dios, haciendo la obra de Dios, y que había realmente quedado solo y que no tenía prácticamente con quién compartir su frustración, porque usted lo ve allí que está solo. No tiene a alguien con quien pueda decir me siento agotado, cansado, sino que él pensaba que era el único que tenía esa situación. Y eso es muy típico en el ministro, en el líder, en el pastor, que se siente solo, siente que está dando lo mejor y está pasando por momentos difíciles, pero nadie sabe esto. Así que el punto B
Esa sensación de sentirse quemado o fundido se convierte en el secreto mejor guardado del ministro. Nadie publica el desgaste, nadie publica el cansancio. Y más hoy en día, a través de las redes sociales, el Facebook y todos estos medios, la gente, especialmente el ministro, el líder, habla es de sus logros, habla de sus lo que está haciendo, a dónde va viajando, dónde está trabajando, las cosas que está logrando. Se habla mucho de esto, pero usted no ve que nadie publica: me estoy muriendo, me estoy quemando, estoy agotado, estoy fundido, estoy a punto de lanzar la toalla. Estas cosas nadie las publica porque es un secreto. Es algo que guardamos, algo que nos quedamos con nosotros solamente. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos tenga lástima, no queremos que nadie sepa que en algún momento somos débiles, que en algún momento somos vulnerables, y por eso guardamos esto y se convierte en nuestro secreto. A veces ni siquiera la esposa sabe, o muchas esposas se dan cuenta y le dicen, pero el pastor, el ministro dice: no, yo estoy bien, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, así que aquí hay que seguir adelante, aunque nos estamos muriendo. Pero es un secreto que no queremos revelar, porque hay razones. Es el punto C: ¿qué gana el ministro con mantener esto en secreto? ¿Por qué el ministro, el pastor, el líder guarda este secreto del desgaste ministerial? Aunque por dentro esté agobiado, a punto de quizás venirse abajo, pero lo mantiene en secreto. ¿Por qué? ¿Qué ganamos con mantener esto? Bueno, la número uno está ahí en sus notas: la distinción de no ser como los demás. Y es que nos gusta saber que, o pensar que estamos arriba, que si estamos ministrando a otros y estamos ayudando a otros con sus necesidades, quiere decir que nosotros no tenemos necesidades. Quiere decir que nosotros estamos bien y por eso estamos ayudando a los que están mal. Así que no podemos reconocer que estamos agobiados o desgastados, porque sería ponernos al nivel de aquellos que nosotros ayudamos o servimos. Así que por eso tenemos que guardarlo, para no ser como los demás. Y eso nos lleva al punto 2: quedamos atrapados en nuestro propio aislamiento, porque seguimos disfrutando de esa distinción de que somos alguien especial, somos alguien con capacidades superiores a todos los que están bajo nuestro ministerio. Y ese orgullo ministerial, como alguien lo definió, nos lleva a pensar de que todo está bien, o por lo menos proyectar una imagen ante toda la gente de que estamos bien. De hecho, yo sé que es así, hermano. Nos paramos frente a un púlpito y no vamos a hablar de problemas, de dificultades. Tratamos de animar, de levantar a la gente, de presentar una buena cara, porque es lo que tenemos que hacer. Pero hay momentos donde vamos a tener que reconocer que no estamos tan bien como estamos proyectando o transmitiendo nuestra imagen a otros. Porque ese orgullo ministerial es el que nos puede llevar al fracaso. El punto D: el orgullo ministerial no solo es improductivo, es pecaminoso. Pensar que somos superhombres, pensar que somos personas con capacidades únicas, pensar que nada nos va a afectar, que usamos textos de la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es nuestro texto favorito. Todo lo podemos. Cuando la esposa le dice que mira, para un poco, detente un poco, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad, hermanos, que muchas cosas podemos hacer, pero somos humanos, tenemos limitaciones, y es pecaminoso decir que todo está bien cuando tenemos realmente agotamiento, cuando tenemos cansancio. Sabe, hermano, este cuerpo protesta. A veces pensamos que todo está bien, pero el cuerpo está protestando. Nos sentimos físicamente agobiados. Amén. Tenemos efectos en nuestra cabeza, en nuestro sistema nervioso. Algo está empezando a protestar. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Son luces que se encienden en el tablero como en el carro se enciende una luz roja que dice que está sobrecalentado, que está recalentado el carro. Si usted no para y presta atención, el motor se va a fundir. Si se enciende esa luz y dice: no, yo sigo, yo llego al final de mi carrera, lo va a dejar en la mitad del camino. Esas luces están allí para llamar nuestra atención, para que prestemos atención a lo que está sucediendo. Bueno, cuando esto ocurre, el cuerpo, nuestra vida misma está empezando a protestar. Hay que prestar atención.
No es tiempo de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de hacer un alto y decir algo hay que hacer, algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque este orgullo ministerial es pecaminoso. Es más, el Señor dijo que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando usted y yo reconocemos lo débiles que somos, es cuando Dios puede perfeccionar su poder en nuestras vidas. Mientras tanto que usted diga, no, yo soy fuerte, yo todo lo puedo, el Señor se hace a un lado y usted va a quedar solo. Así que el mismo Señor nos da el ejemplo, hermanos. La oración más conmovedora en el Nuevo Testamento es la que Jesús hizo cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. El mismo Señor se sintió en algún momento agobiado con la carga, con el peso. Gracias. Él mismo sintió el impacto del ministerio. Él mismo reconoció que estaba agotado. Amén. Así que, ¿quiénes somos nosotros para decir que todo está bien cuando la verdad es que nos desgastamos? Porque todo equipo, toda máquina, hermanos, sufre desgaste. Igual nosotros, los ministros. Así que el punto es que el intercambio del orgullo por la humildad nos trae liberación. Ya no tenemos que vivir en un mundo de fantasía, tratando de mantener una imagen de ser invencibles, infalibles, lo cual trae agotamiento. Usted se agota más cuando trata de mantener una imagen y de cuidarla y de estar pendiente de verse que todo está bien. Tiene que hacer doble esfuerzo. Tiene que lidiar con la carga ministerial, pero también tiene que tratar de hacer cosas que a lo mejor no está sintiendo hacer. Por eso, no solamente afecta nuestra vida personal, sino afecta a nuestra familia. Afecta a la esposa, afecta a los hijos, aún puede llegar a afectar la congregación. Por eso, el punto F dice, el intercambio del orgullo por la humildad nos permite encontrar la fuerza interior. Eso dice el Señor en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo sé que como ministros tenemos que ser fuertes, pero hay veces que tenemos que reconocer que nos sentimos agobiados, que nos sentimos cansados, que estamos débiles. No quiere decir que estamos en pecado, no quiere decir que usted está haciendo cosas, pero estamos agotados, estamos agobiados, la carga a veces es demasiado fuerte y no se puede usted quedar aislado solo como Elías. Por eso estamos aquí en esta conferencia, hermanos. Por eso venimos a tiempos de refrigerio, porque aquí es un refrigerio para nuestra vida ministerial, para todo lo que hacemos, hermano. Aquí venimos a recibir eso, un refrigerio. Y el punto G es algo bien peligroso, y es que la autosuficiencia, la invulnerabilidad emocional crecen a medida que pasan los años. Cuando usted tiene más años sirviendo a Dios en el ministerio, usted piensa que es más fuerte. Usted cree que los años le han dado más fortaleza. Usted cree que la experiencia lo tiene mayor, más capacitado para resistir. Y ese es uno de los grandes problemas, pensar que la antigüedad, la trayectoria, nos van a garantizar esa fortaleza, ser de acero. Es imposible, hermanos, para cada uno de nosotros los seres humanos llegar a ese punto de sentirnos o ser invulnerables o ser autosuficientes. Somos seres limitados, aunque no nos gusta reconocer. Amén. El ministro nunca dice eso, hermanos. Nosotros siempre decimos todo está bien. ¿Cómo está? Bien. Usted salude a alguien, a un ministro, y le va a decir bendecido, oh, en victoria, pero por dentro está agotado. Probablemente tiene problemas matrimoniales, está teniendo problemas en su vida matrimonial, su vida familiar, pero él está bien, y todo lo que muestra es que todo está perfecto. Hermanos, esto es delicado, porque vamos al final a ver a dónde nos lleva el desgaste ministerial. Así que el punto 3, y anoche nos dieron una tremenda enseñanza Pastor Andrade, tremendo mensaje para el ministerio que nos dio anoche, y él habló de un hombre muy conocido en la Biblia y es Sansón. Bueno, aquí está el punto 3, es tratando con el síndrome de Sansón. ¿Sabe? Hay mucha, aquí en Latinoamérica no, pero en Estados Unidos
muchas universidades, mucha gente se ha dedicado a estudiar este tema del desgaste ministerial. Amén. Estuve hace ya casi 2 años trabajando en esto y reuní como unos 18 libros escritos todos para el ministerio, hablando del desgaste, el agotamiento, lo que produce. De hecho, allí hay retiros para pastores que están agobiados, que están cansados con sus esposas, a tratar de nuevo de fortalecerse. Y estaba leyendo uno de los retiros más famosos, han pasado más de 5,000 pastores por allí, de diferentes denominaciones, que se sienten agotados. Se le presta mucho atención a esto, hermanos. De hecho, allí los profesionales son entrenados para resistir esto. Bueno, nosotros no podemos quedarnos atrás, hermanos. Usted y yo tenemos que prepararnos para resistir el impacto del ministerio. Por eso hablamos de este hombre que era un héroe, que nos gusta hablar de él, los niños les encanta hablar. Amén. Pero Sansón, los estudiosos del tema del desgaste lo han llamado el síndrome de Sansón, porque hay un aspecto particular de Sansón que atrapa también a nosotros los ministros. Y es que después de que mató a 1,000 hombres, ustedes han oído la historia, que él con una quijada de asno mató a 1,000 filisteos. Y note como dice Jueces capítulo 15, verso 16. Usted allí en estas palabras puede notar el sentir que había en este hombre. Dice hasta en forma de verso: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Usted ve que lo está diciendo en una forma un poco... una persona que se siente sobrada, una persona que se siente, wow, mire lo que hice con una simple quijada. Eso, una quijada de asno que no es gran cosa, pero con esto realmente aquí el grande soy yo, mire, con tan poco, mire todo lo que hice. Bueno, el punto A, que está ahí en sus notas, el síndrome de Sansón, es pensar exageradamente de sí mismo. Sansón se sentía sobrado, se burlaba, haciendo énfasis en lo poco que era una quijada al lado de 1,000 filisteos. Sabe, hermanos, este es el síndrome de Sansón, porque parece divertido minimizar los recursos que Dios nos da para lograr las cosas que hacemos. Y siempre tratamos de decir que lo que tenemos no es mucho en comparación con todo lo que hemos logrado. Y yo uno lo oye cuando alguien habla de cómo empezó. No, fueron con unos 2 hermanitos allí nomás que empecé. Y mire todo lo que hemos crecido. Y empecé con 2, como quien dice, mire, realmente la quijada de asno, eso no fue nada. Aquí el fuerte he sido yo. Amén. Decimos, mire, una vez un pastor me dijo, mire, todo esto lo he hecho yo. Esto que usted ve, aquí no había nada, esto era un botadero, esto era un basurero, y mire todo lo que he hecho. Sabe, hermanos, ese es el síndrome de Sansón, creer o pensar exageradamente de sí mismo. Sansón siempre, aunque estaba dotado de una gran fuerza, hermanos, tenía un espíritu jactancioso, se jactaba. Y ese es el gran problema, hermanos, de Sansón. Y el problema nuestro en el ministerio, cuando empezamos a jactarnos de lo que estamos logrando. Él siempre estaba mofándose. Él siempre estaba jugando. Si fíjense que él todo lo llevó a tener enigmas, o lo que llamamos adivinanzas. Siempre estaba lanzando adivinanzas, como quien dice, aquí ustedes no saben lo que yo sé. Adivíneme esto, a ver, usted no sabe esto que yo sí sé. Porque él le gustaba esto, hermanos. Era una persona jactanciosa, siempre pensaba que sabía más que los demás. Y por eso los enigmas y todo esto que él hacía. El punto B nos da eso, es llevar todo a un nivel de competencia. Cada que él lanzaba un enigma, estaba compitiendo. Siempre necesitaba alguien con quien competir. Siempre colocó a los demás en una situación de yo gané y usted perdió. Yo sé, usted no sabe. Ese era su estilo, su vida. Amén. Y lo vemos constantemente en el ministerio, hermanos. Siempre preguntando, ¿y usted cuántos tiene? ¿Y cuántos miembros tiene su iglesia? ¿Y cómo le ha ido? ¿Sabe, hermanos? Esto es competir para saber si otro está mejor o peor que yo y sentirme que estoy mejor. El síndrome de Sansón es terrible, hermanos. Estudios han mostrado que esto es uno de los peores enemigos de nosotros los ministros.
el síndrome de Sansón. Amén. Es verdad, hermanos, que se requiere de fuerza para derrotar el agotamiento, pero no es para demostrarle al mundo que podemos hacerlo. Realmente, como escuchamos ayer al pastor Limones, es el séptimo palmo el que nos permite, hermanos, hacer cosas y lograr cosas. No son los seis palmos, hermanos. Es la gracia, es el poder de nuestro Dios el que nos permite hacer tantas cosas. Hermanos, es realmente esa quijada que Dios provee cuando no tenemos nada para hacer. Pero Dios nos provee algo. Es ese séptimo palmo, hermanos. Si hemos logrado algo ministerialmente, ha sido Dios el que lo ha hecho. Si antes era un basurero y ahora hay un templo, ha sido Dios con su poder el que ha hecho las cosas posibles. El cuarto punto, allí voy rápidamente. El síndrome del sueño roto es otro de los problemas. El punto A dice: el llamado de Dios se desarrolla a través de un sueño, de una visión. Todos empezamos con un sueño en el ministerio. Se vuelve nuestra pasión, nuestra meta, lograr ese sueño. Y cuando estamos agotados, cuando estamos desgastados, el desgaste se convierte el enemigo del sueño. Parece que quiere robarnos el sueño y no podemos pensar que voy a abandonar, que voy a soltar o que me voy a enfermar. Hay gente que a veces se enferma físicamente, se agota y no para, no se detiene. Quiere seguir como el carro que está con la luz roja, que está recalentado y no quiere parar, quiere seguir. ¿Por qué? Porque piensa que el sueño, la visión, hay que alcanzar esto, hay que lograr aquello. Es verdad que tenemos que alcanzar, pero hay momentos en que nos sentimos como Elías. Hay que hacer un alto. Hay que parar, hermanos, porque si no, nos vamos a fundir. Vamos a quemarnos y vamos a afectar los que están a nuestro alrededor. Por eso el punto B, el agotamiento ministerial, se oculta porque es el enemigo que quiere destruir ese sueño. No podemos, hermanos, perder el sueño. Yo sé que necesitamos mantener esa visión, pero también tenemos que cuidar, porque de nada sirve, hermanos, que a mitad de camino todo se quede a medio hacer. Dios nos ha llamado con un propósito. Sansón, nos explicaron ayer, llamado para liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, pero no hizo su trabajo, se quedó a mitad de camino porque no supo manejar el problema de la tarea ministerial. Amén. El punto C se titula la dinámica del pecado. Quiero rápidamente decir esto, hermanos, porque es uno de los problemas del síndrome o del desgaste ministerial, perdón. Dios diseñó el cuerpo humano con ciertas hormonas, la adrenalina, noradrenalina y muchas más, y no voy a entrar en detalle. Pero según los científicos, hermanos, Dios diseñó estas hormonas o estas sustancias dentro del cuerpo para lidiar con la presión, con el dolor, con la carga que el cuerpo las produce cuando estamos bajo presión. Y dicen los científicos, hermanos, que cuando estamos bajo presión fuerte, el cuerpo segrega de estas sustancias abundantemente, que cuando no se consumen y no se usan físicamente y se eliminan, entonces causan efectos negativos dentro del cuerpo. Y uno de ellos es el punto uno, y es que el sistema inmunológico se debilita. Por eso, cuando usted está bajo fuerte presión, su sistema inmunológico se viene abajo y es fácil adquirir una gripa o cualquier otra enfermedad contagiosa, porque el sistema inmunológico se ha debilitado por la presión. El enfrentar estrés, alto estrés, eso produce el bajo nivel en nuestro sistema inmunológico. No solo eso, sino que el punto 2 dice: la persona queda emocionalmente afectada por ese desequilibrio químico y el cuerpo empieza a pedir un cambio. El cuerpo comienza a protestar, está agotado, está cansado. Y este es un problema, hermanos, que está comprobado, amén, que es el momento donde la persona es más vulnerable al pecado.
Y es porque cuando usted está bajo una situación difícil, una situación amarga, una situación dolorosa, usted busca algo que le alivie. Amén. Si usted tiene su boca amarga, usted busca un dulce, un caramelo para endulzar. Usted busca algo que cambie esta situación. Bueno, es fácil, hermanos, y es una de las causas de muchas caídas en inmoralidad. Porque en momentos de alta presión es cuando el ministro es más vulnerable y busca algo para aliviar la tensión, un cambio. Y si se siente solo, y si para completar tiene problemas en su casa, en su matrimonio, hermanos, es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a vender su ministerio. Amén. Los expertos que hablan de este principio de la dinámica del pecado usan como ejemplo a Esaú. Esaú, después de todo un día de trabajo agotado, sin haber logrado lo que tenía que hacer, amén, llegó a un momento donde le ofrecieron vender su primogenitura y la vendió. No pensó. Después lloró amargamente porque la había vendido. Pero ¿cuándo la vendió? Cuando estaba con mucho desgaste, con mucho agotamiento, con mucha frustración de no haber logrado lo que él pensó que tenía que lograr. Y eso ocurre en todo ser humano, especialmente en el creyente, hermanos, aún más en el ministerio. Así que el punto 3, el pecado se convierte en una puerta de alivio o desahogo. He averiguado, hemos hecho estudios sobre esto, hermanos. He hablado con sin número de personas que estaban en el ministerio, pastores, y un día perdieron su ministerio por caer en inmoralidad. Y déjeme decirle, todos cayeron en momentos de mucha presión. Y las estadísticas lo muestran. Pastores que están bajo presiones financieras con su iglesia, presiones dentro de la congregación, presiones matrimoniales, presiones económicas. Es el momento donde el enemigo aprovecha, porque estamos débiles. Y no es culpa del enemigo, hermanos, es culpa de que nosotros no hemos sabido manejar el desgaste ministerial, la responsabilidad con nuestras limitaciones. Así que el punto 5, voy a ir rápidamente aquí, voy a mencionar solamente los pasos, cómo podemos identificar el desgaste ministerial. La primera cosa, el punto A, es el agotamiento. Ya saben que el peor enemigo de este síntoma o este problema es la negación. Como ya les dije, todos negamos que estamos agotados. Pero el primer síntoma, cuando alguien está desgastado ministerial, es el agotamiento físico, es el agotamiento mental, el dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, dolores que antes no estaban allí. Esto es señal de que algo no está funcionando, hermanos. Es una señal de alarma de que algo está sucediendo dentro de nosotros que está por encima de nuestras capacidades. Así que la primera cosa es agotamiento. Nos sentimos cansados, agotados. Luego de, si usted sigue allí, no hace algo, ¿cuál es la solución para el agotamiento? Descansar. Hay momentos en que tenemos que parar, estimados pastores, ministros. Tomar un tiempo, salir de la rutina. Tomarse una semana, qué sé yo. Pero, ¿sabe? Para muchos ministros es pecado decir que, oh, es que el ministro, una vez que pone la mano en el arado, no la suelta. Es el argumento. Yo no puedo tomar vacaciones porque no puedo soltar el arado. Bueno, se va a fundir, se va a quemar y el daño va a ser peor después. Amén. Así que el agotamiento se soluciona fácilmente tomando descanso, sabiendo medir el tiempo, no querer trabajar 24 horas al día, no llevarse problemas de la iglesia o del ministerio para la casa. Hay gente que llega a la casa y todavía su mente y su cara está puesta en el ministerio. La familia, la esposa le habla, los hijos, no, ahorita no tengo ganas de hablar, tengo muchos problemas, déjenme solo. Eso quiere decir que usted no está manejando bien la carga ministerial con sus responsabilidades personales y familiares. Porque cuando usted llega a su casa, usted tiene que estar disponible para su esposa y sus hijos. Tiene que desconectarse. No puede llevar esta carga a su casa. Le va a afectar, hermanos. Eso quiere decir que usted está jugando a ser Dios, a querer controlar todo, a manejar todo, a hacer todo. No, usted y yo no somos dioses, hermanos. Es Dios el que tiene control de todas las cosas. No usted ni yo, es Dios el que sabe por dónde vamos. Después del agotamiento, la segunda cosa. Me quedan 10 minutos. Tengo que ir rápido.
La desconexión. Desconectarse es un mecanismo de defensa. Y es la primera cosa que hacemos, nos desconectamos de la familia. Nos desconectamos de la esposa, de los hijos. Como les mencioné antes, ya no estamos disponibles. Estamos físicamente, escúcheme. Usted puede estar en su casa físicamente, pero estar emocionalmente desconectado. Usted puede estar en su casa, pero no estar conectado con su esposa, con sus hijos. Sí, está allí, pero está en otro mundo. Está por allá, en los problemas, en el ministerio, en la carga. Sus hijos quieren jugar con usted o pasar un rato y no, ahorita no tengo ganas de jugar, ahorita déjenme tranquilo. Eso quiere decir que usted está desconectado ya. Ya se desconectó emocionalmente de su casa. Esto es señal de que el agotamiento está bien fuerte en usted. Cuando empieza a tener conflictos, cuando la esposa le habla de que no está dedicando tiempo para su familia, para ella, sabe que muchos decimos, no, tú estás loca. Estoy ocupado, estoy haciendo la obra del Señor. No me juzgues ni me critiques porque estoy haciendo la obra de Dios. Esa no es una excusa, hermanos, porque no hemos sido llamados a hacer la obra de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos también responsabilidades como padres, como esposos. Amén. La cual no podemos hacer a un lado. Pero cuando nuestros hijos, nuestra esposa nos reclaman que no estamos sacando tiempo para ellos, hermanos, preste atención. Quiere decir que usted está desconectado. Ya se desconectó de su familia. Ya usted no funciona bien como esposo ni como padre. Eso quiere decir que usted está llevando más carga de la que puede llevar. Y está sucediendo el desgaste ministerial. Se va a fundir y va a quemar no solamente su propio ministerio, su vida, sino su familia, su matrimonio, sus hijos. Después de la desconexión, ¿sabe? Si usted se siente desconectado, si usted está teniendo conflictos en su casa, con su esposa, con sus hijos, por causa del tiempo, no es decirle, bueno, es que a esto me llamó Dios. No, busque ayuda. Busque ayuda, no se quede allí. Busque ayuda porque usted está cavando un foso lentamente. Esto le ha sucedido a muchos pastores que han fracasado moralmente. Cavaron su propia fosa porque no tuvieron en cuenta esto. Nadie les alertó. Pero qué bueno que usted y yo estamos aquí, hermanos. Y yo espero que esta enseñanza o esta lección nos ayude porque va a proteger nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos. Rápidamente, el punto C, los celos. Después de la desconexión vienen los celos. Esta es la persona que comienza a darle envidia a lo que otros están logrando, lo que otros están haciendo, lo que otros están creciendo. Ya lo minimizamos, ya decimos, no, eso quién sabe qué está haciendo, eso son mentiras, eso no es así, porque nos da celos. Esto es una debilidad terrible, hermanos, dentro del ministerio. Cuando usted empieza a tener envidia de otro pastor, de otro ministro que está logrando cosas, y usted piensa que usted no lo logra y comienza a desarrollar esos celos, es el tercer nivel de desgaste ministerial. Usted está ya bastante fundido. Amén. Porque ese no es el carácter de un ministro. Si alguien está siendo bendecido, gloria a Dios. Y si Dios lo está bendiciendo, yo creo que también me podrá bendecir en algún momento a mí de esa manera. No es para tener envidia ni subestimar lo que está haciendo, ni minimizar lo que otro está haciendo. Es tiempo de darle la gloria a Dios y decirle, bendícele más, Señor. Dale más, oh Dios. Pero los celos es señal de agotamiento, de desgaste ministerial. El punto D, la irritabilidad. Este pastor que otra época, este ministro que era paciente, ahora se enoja, anda todo el tiempo con mala cara, anda enojado, no solamente en su casa, ahora en la iglesia también con la gente, comienza a regañar a la gente, comienza a tratar mal a la gente, comienza a veces a ofender porque simplemente está enojado. Eso la Biblia lo dice, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sí, a veces tiene la razón, pero cuando habla parece que estuviera golpeando con una espada. Eso es producto de mucho desgaste. Ya no se tolera ni a sí mismo. Está tan agobiado y tan cansado, pero recuerde, está guardando el secreto. Nadie sabe eso. Pero ahí está expresando
lo que está dentro. ¿Sabe, hermanos? Lo que sale, dice la palabra de Dios, es lo que hay en nuestro corazón. Amén. Si usted pisa una barra de crema dental, ¿qué sale? Crema dental, no sale mermelada. Ahora, ¿es culpa del que pisó que saliera crema dental? No, es que eso es lo que hay ahí adentro. Amén. No fue culpa del apretón. Igual, cuando la situación nos aprieta y sale ira o sale frustración o sale un regaño, ¿es culpa de la persona que nos provocó? No, es que eso es lo que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que cuando sentimos el apretón va a salir. Bueno, este día, hermanos, el Señor nos ha llamado a este lugar para sacar todo eso de nuestras vidas y regresar a nuestras casas con nuevas fuerzas, reconociendo que somos humanos, que somos vulnerables, que no somos superhombres. Y el punto es rápidamente la desconfianza. Y me quedan 5 minutos para enfrentar el punto 6, enfrentando el desgaste ministerial. ¿Cómo enfrentamos esto, hermanos? Y este es mi punto final, porque de nada sirve que yo les mencione de un problema si no hay una posibilidad de solucionarlo. Amén. Bueno, aquí hay algunas cosas que usted puede hacer para salir de esto, para remediar esto. Así que, ¿cómo enfrentamos el desgaste? Bueno, primera cosa, reconociendo que estamos desgastados. Es salir de nuestro escondedero y decirle, no solamente al Señor, porque a lo mejor a Él se lo decimos todo el tiempo, pero con gente que está cerca de nosotros, con su esposa. Decirle, mire, estoy fundido. Yo pensaba que podía más, pero ya estoy al borde del colapso. Estoy que me derrumbo. ¿Sabe, hermanos? El primer paso. Como dice su palabra, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso quiere decir que nosotros nos parecemos mucho a Elías. Podemos hacer cosas tremendas, pero también nos sentimos como Elías, solos, abandonados. El punto B, buscando la intervención divina. Sabemos, hermanos, la oración, buscar la presencia de Dios, recordándonos que Dios es el que hace todas las cosas, confiar en nuestro Dios. Amén. Sabemos que mientras que nos desgastemos, si confiamos en el Señor, Él va a fortalecer nuestras vidas. Amén. Así que esa es una de las cosas que necesitamos hacer. Pero al final de sus notas, amén, allí hay un punto importante. El punto B es aumentar mi nivel de relación espiritual con Dios. El punto C, aceptar que no hemos sido equipados, entrenados para conectarnos sanamente como adultos. Quiero terminar con esto, hermanos. Dios diseñó al ser humano desde que nace hasta que muere, que no puede estar solo. Eso lo dijo el Señor en Génesis. Amén. Luego más adelante dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Desde que nace hasta que muere, no está solo. Primero está con sus padres y luego con su esposa o con su esposo. Eso quiere decir que Dios nos llamó a ser seres relacionales, seres que estamos conectados con otros, que dependemos de otros, que hemos sido llamados a conectarnos con otros, que alimentan nuestras vidas. Amén. Así que los estudios muestran, hermanos, que en la infancia la relación que tuvimos con nuestros padres es un entrenamiento para conectarnos como adultos, para funcionar como adultos. Y hay muchos aquí, una gran mayoría, que quizás nuestra infancia no fue la mejor. No tuvimos una buena conexión. Por lo tanto, ahora de adultos nos cuesta conectarnos. Somos personas aisladas, tenemos problemas para relacionarnos con otros. Bueno, en este punto C necesitamos aceptar y reconocer que no fuimos entrenados para conectarnos como adultos. Y por eso el punto D es redefinir mis figuras de apoyo social. Esto lo llaman los expertos, hermanos. Usted necesita a alguien a su lado que le dé fortaleza. Por eso es bueno tener compañeros de milicia, pastores, amigos, nuestros líderes. Debemos tener una buena conexión con ellos. No se aísle, no se quede por allí solo, porque se va a desgastar más rápido. El apoyo importante que viene del lado. Amén.
Y vamos a terminar aquí. El apoyo que viene de su casa, su esposa, sus hijos. Usted tiene que tener una buena conexión en su casa. Usted tiene que tener una buena conexión con su esposa, con sus hijos. Porque si en su casa no tiene esa conexión, usted tiene muchos frentes de batalla, muchas cosas que atender. Así que si algo necesita usted, estimado ministro, es tener una buena conexión, una buena relación en su casa. Los expertos dicen, aún teniendo un buen matrimonio, no nos hace invulnerables al desgaste. ¿Por qué no se pone de pie? Si algo necesitamos en este día, hermanos, es buscar esa conexión con Dios, que es el único que puede reparar nuestra relación de apego, nuestra conexión. Eso fue lo que hizo David. Quiero concluir con esto, un solo minuto más. David fue un hombre muy desconectado de su casa, de su padre. Fue criado lejos de casa, era medio hermano, pero sabe, hermanos, allí él encontró una conexión especial con Dios. Y él pudo entonces reparar esa relación terrible de su infancia. Y por eso él pudo escribir el salmo que dice: mi alma está apegada a ti, Señor. Tu diestra me ha sostenido. Es la mano de Dios la que nos va a sostener, hermanos. Es la mano de Dios la que nos va a permitir llegar hasta el final. Y por eso David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así que allí donde usted está, levante su mano. Dígale: Señor, necesito tu mano. Ese séptimo palmo, Señor. Pero también necesito ser honesto y sacar esto a la luz. Hable con su esposa, hable con sus hijos, hable con otros líderes de su iglesia local, los líderes nacionales. Comparta esto, no se quede allí como Elías. Soy el único que queda. Todos los demás me han abandonado. En este día usted puede salvar su ministerio, su matrimonio, si hace este ajuste y reconoce que somos limitados en nuestra tarea para hacer la obra de nuestro Dios. Mientras adoramos al Señor allí donde está, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, he venido a recibir un refrigerio. Si usted ha venido a punto de quemarse, de fundirse, esta conferencia es para usted. Aquí en este día comienza un proceso de recuperarse, de renovarse, antes de que sea demasiado tarde. Dele un aplauso al Señor en este día. Puede alzar sus manos a los cielos. Amén. Adora al Señor con todo su corazón. Algo está cayendo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré.